busca reducir porcentaje de niños que no completaron esquema de vacunas. Gerencia de Salud desplegó brigadas en todo Arequipa. De salud en el marco de la semana de vacunación en las Américas, debido a que se tiene aún una brecha en los menores que no completan su esquema de vacunas. Sí, esta es, bueno, de la importancia de este evento de Pasacalle es sensibilizar a la población a que pueda llevar a sus niños para la vacunación. Actualmente estamos realizando 15 vacunas acá todos los niños, ¿no? Como Ministerio de Salud, y con ello estamos garantizando la protección contra más de 23 enfermedades. Y entonces es una estrategia, una intervención que tiene costo-beneficio, en el sentido de que realmente mucho beneficio con esta intervención, que es relativamente económica, ¿no? A pesar de que no es gratuito, porque igual el Estado lo tenemos que comprar, pero tenemos bastante beneficio y tenemos buenas experiencias con esto. El porcentaje de niños que el esquema completó llega al 90%, superando los 6.000 menores de 10 años que reciben sus dosis para protegerse de 23 enfermedades. Realmente que los papás ya no por lo general no llevan al establecimiento de salud para sus controles a los niños. Sí hay más cuidado en los niños menores de un año, pero a partir de los 2, 3 años, 4 años, hay más confianza, digamos, de los papás, y los controles no siempre los acuden. Entonces es la población que tenemos menos cobertura, ¿no? A partir de los 2, 3, a medida que crece el niño, disminuye las coberturas. El titular de la red de salud de Arequipa, Cayoma, explicó que la brecha es aún mayor cuando se trata de menores de 4 años, debido a que solo se ha logrado coberturar al 30% de los niños vacunados. Por ello, se buscará incidir en avanzar con la vacunación en los menores para su futura protección. Tenemos hemos tenido este año sí, algunos casos de muertes por neumonía, son pocas, pero han sido en la zona altoandina, tenemos un caso. Es mínimo, pero sí, el tema de la vacunación también protege, ¿no? Contra el tema de la neumonía, ¿no? Protegemos nosotros vacunados contra el neumococo, que es la principal causa de neumonías en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces el tema de que podamos lograr coberturas adecuadas es protegerlos a ellos también, ¿no? Pero obviamente también influyen otros factores, ¿no? Como el tema del clima, y que a veces también la confianza de los papás, ¿no? Reiteramos que apenas tenga un signo de alarma de un niño, ya sea el tema de la diarrea o sea un problema respiratorio, debe acudir a los centros de salud para que lo puedan evaluar, ¿no? A veces llegan tarde los niños, entonces obviamente llegan con complicaciones, que es lo que podemos evitar. Desde este domingo inició la semana de vacunación de las Américas, iniciativa que busca concientizar a la población sobre la importancia de la vacuna en los menores de edad. Un promedio de 2.000 brigadas de salud vienen trabajando en este aspecto en la ciudad de Arequipa. Bien, amigos, nos vamos. Nosotros regresamos mañana temprano a las 6:30 con más información. Ahora se quedan en muy buenas manos, iniciando también la semana con los deportes, ya que el FC Melgar juega el partido de revancha, de vuelta, pero esta vez sin.